Hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de Heroes of the Storm. Soy Targaryen de Piperos.com y hoy os traigo un gameplay con Tassadar en Condado del Dragón. Tassadar es un personaje del tipo apoyo, como ya lo conocéis, y bueno, voy a ir siguiendo una build de talentos para hacerme un personaje mucho más asesino y demoledor. De momento en nuestro equipo, aparte de yo, hay un médico brujo, un ETC, un Abazur, un Arzas. Así que vamos, en general somos dos especialistas, un apoyo, que soy yo, y dos guerreros. Y luego en su equipo tienen un Uther, un Arzas, médico brujo, ETC y Zeratul. O sea, dos guerreros, un asesino, uno de apoyo y un especialista. Su equipo puede ser un poco mejor que el nuestro. Va a depender casi todo de Abazur y a ver un poco qué tal lo hace. Pero bueno, aquí estamos ya en el mapa, encontrando dragón, mirando la línea de abajo, dado que arriba parece estar Abazur y en medio está Arzas. Por si no lo sabéis, en este mapa hay dos altares, uno abajo que es la luna y otro arriba que es el sol. Y cuando se controlan los dos, podremos controlar esa estatua del dragón en medio, transformando uno de, nuestro equipo en una figura gigantesca capaz de demoler las defensas enemigas. Pero bueno, mientras tanto, como he dicho antes, voy a cogerme una build de hace muchísimo daño y el primer talento que me he cogido es el Camino del Mago. Más que nada porque las otras opciones no me van a dar mucho daño extra y esto es lo mejor para poder spamear mis habilidades una vez tras otra. Así que nada, vamos a ver qué tal. De momento conseguimos mantener esto, a Zeratul no lo encuentro por ningún lado. Vamos a ver aquí, han decidido ir a tomar esta torre pero no creo que me maten. Me han atrapado, pero no me puedo escapar con mi E. Ahí está, inmune. Y vamos, vamos al médico brujo, a ver si me ayuda un poco a hacerles ahí bastante daño. Vamos, médico brujo, dales, dales. Voy a poner escudo para evitar que Zeratul pueda seguir capturando y hacer un poco de daño extra. Si no se anda con cuidado, puede morir. Ahí va. O puedo poner yo. Vamos, mátalo, médico brujo. No quiero con nada de vida. Vamos a curarme mejor. Pero bueno, tienen los dos, vamos a ver si podemos quitárselo antes de tiempo. Bien, médico brujo ha estado ahí atento. Y podremos recuperar este terreno. Mientras tanto, arriba. ¡Ay! Nos han matado Arzas en mid. Y vemos ahí que Zeratul se va para mid también. Creo que lo mejor va a ser seguirlo. Dado que aquí abajo con Arzas, dado que solo está Nativa, no creo que sea mucho peligro. Y bueno, hemos capturado los dos altares, así que con suerte podremos conseguir el primer dragón para nuestro equipo. Vamos a ver si podemos asegurarnos esa posición. En medio solo está ETC. Bueno, ahí viene Arzas también por parte de nuestro equipo. Ah, nos han quitado el de arriba. El altar de arriba. Y bueno, en la línea de talento voy a coger ataque centrado. Para hacer ahí un 50% más de daño en uno de mis ataques. Y se va a notar una auténtica barbaridad. Sobre todo a niveles más altos. Ya veréis la pedazo de toña que mete cuando esté transformado en arconte. Viendo aquí que ya Arzas lo tiene todo controlado. Y que abajo está nuestro médico brujo controlándolo también contra su Arzas. Voy para arriba que solo está Abazur, ETC, y a ver si podemos capturar esto y tener la oportunidad de tener el primer dragón de la partida. Que bueno, no es que sea muy decisivo, pero hace muchísimo daño y no deja de ser muy muy importante. De momento hemos controlado esto. Bien, lo que pasa es que nos han quitado el de abajo. Mala pata por nuestra parte, pero bueno, no pasa nada. Nos han matado a Arzas también. A ver si nuestro compañero deja de morir tanto. Y bueno, por lo menos tengo ahí el apoyo de Abazur. Que quieras, creo que esa langostilla poco a poco va matando los esbirros y va tanqueando un poco. Vamos a ver, nos han matado también otro de nuestros... Ah, no, ha muerto su Arzas y controlamos los dos altares, perfecto. Así que nada, voy para allá, para abajo, a ver si podemos conseguirlos. Dado que ellos son, bueno, no dos menos, pero no están por ningún lado. A ver si lo captura el TC, vamos, 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 coleguita. Mira, su TC va a morir por espabilado. Ay, no, se va a escapar por los pelos. Bueno, venga, va, vamos a tirar estas primeras defensas. Ahí, golpea, golpea. Vamos, pero hombre, dale a la torre primero, no le des a la puerta. Bueno, no pasa nada, la cuestión es aquí hacer el máximo daño posible, dado que el dragón solo dura un minuto aproximadamente. Así que nada, bueno, ya hemos tirado la puerta. Ha caído la torre. Ahora mira, uno menos. Está casi todo su equipo aquí, pero bueno, yo creo que esta torre va a caer también. Vamos, 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 vamos. Se ha quedado ya sin munición, bien. Y ha caído la torre. Ahora otra patadita para ETC. Voy a intentar proteger a mis aliados todo lo que pueda, poniendo el escudo, poniendo el campo ese para hacer daño extra, golpeándolo sin parar. Lo que pasa es que ya no le queda mucha vida y entre la torre y la fortaleza puede que muera. Le pongo el escudo, pero no va a servir de mucho, pues ha quedado atrapado con la cosa esta del médico brujo, el muro de zombies. Y bueno, no hemos hecho una gran cantidad de daño, pero al menos hemos hecho el suficiente como para conseguir
usar el dragón de una manera más o menos efectiva. ¡Ay! Ahí se ha quedado su Arthas atrapado tras el muro de zombies, con lo cual nuestro ETC ha podido excavar. Y vamos a coger esta fuente, que ya se ha renovado de la vez que la cogí anterior. Son unos 100 segundos que entre cada vez que las puedes coger. Y bueno, vamos a ver, ya hemos conseguido el primer dragón, está muy bien. Conseguir un segundo ya sería estupendísimo. Pero bueno, ahora como sabéis, tiene que pasar un tiempo hasta que se vuelvan a reactivar los altares. Mientras tanto vemos que nuestro médico brujo ha capturado un campo de mercenarios. Y ellos de hecho han capturado varios, mientras tanto, haciendo bastante daño, destruyéndonos una de las torres arriba y dejándonos sin munición. No está muy bien por su parte, pero bueno. Aquí viene el médico brujo, con el cual podré defenderme bastante bien de momento, salvo que me pille desprevenido. Más que nada porque con el escudo tengo defensa suficiente para que no me haga absolutamente nada. Vamos a ver si ahora que están todos los esbirros aquí podemos apretar y matar esto. Uy, ahí el muro de zombies va a hacernos bastante daño, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir tocando poco a poco las defensas enemigas para ver si caen. No, si están uno contra uno, pues perfecto. Más daño vas a recibir, médico brujo. De niveles vamos 9 a 8 y eso nos viene muy bien, dado que puede que consigamos la habilidad heroica antes que ellos. Por supuesto, en mi build de talentos me voy a coger sin dudarlo el arconte, que va a ser la habilidad principal para hacer daño de mi personaje. Vemos ahora que los altares ya van a salir en unos breves segundos. Uy, mira, aquí viene otra vez ETC. ¿Dónde vas tú? A coger por fin el arconte y ahora ya sí que estoy listo para repartir. Aquí se ha quedado atrapado. No sé si gastarlo, si no. La verdad es que es la mejor opción para matarlo y quitarnos un problema en medio. Ahí está, uso el talento para hacer más daño. ¡Y zasca! ¡Muerto! Mola un montonazo, la verdad. Quiero dar cuenta con este daño de área que tiene. Ahí, ahí, vamos a ver Ceratul si lo cogemos. ¡Sí! Justo, otro enemigo menos. Y vemos que Abathur me ha clonado a mí. Decisión muy inteligente, dado que tengo una cantidad de daño bestial. Ahora que sabe que tengo el arconte. Y en unos 10 segundos así se podrá transformar ya. Con lo cual, bueno, mientras tanto vamos a ver si capturamos esto. Así podemos pillar al dragón. Tenemos el de abajo también para nosotros. Así que con suerte podríamos capturar. ¡Ah! Ha venido TC aquí a molestar. ¡Qué pesadito! No me va a dejar. Y yo me voy a tener que tirar. Sí. Vale, se ha transformado ahí. Viene, madre mía, Ether. A ver, con la E, con la E. Vamos, vamos, escapa de ahí. Bien. Vale. Ahí vemos que se está transformando todavía. A ver cuánto le dura. Si le dura bastante todavía podríamos matarlos. Pero el problema está en que esos mercenarios han hecho bastante daño, la verdad. Y no hemos podido contestar. Bueno, el clon de Abathur ha muerto, pero no pasa nada. Ahí ha tirado su prisión. Madre mía, son 4 de su equipo aquí arriba contra 3 de nosotros. De momento, mientras nuestro médico brujo esté allá abajo capturando y haciendo cosas, todo va bien. Vamos a ver si cae uno de ellos. Mira, su Ulcer ha caído. Ahí ya por fin, entre todo el daño que tenemos. Y nuestro Arthas ha sobrevivido. Así que ha sido un encuentro favorable a nuestro equipo. Lo único que hemos perdido, vamos, no he recuperado todavía el altar de arriba, el altar del sol. Pero bueno, vamos a ver cómo se tercia. Porque todavía nosotros tenemos uno ahí. Y bueno, mientras esté así en tablas, que ni uno ni otro consigue el dragón, pues oye, yo creo que es todo bien. Uy, se ha comido todas las bombas de a basura de capturas, no. Vamos, estás a dar. Hazme caso. Vale, ya está. Bueno, capturo el de arriba, pero nos quitan el de abajo. Vaya, vaya, qué raro. Vamos a ver aquí, se habrá escapado ETC y ya se habrá curado. Y mira, el médico brujo está aquí también. A ver si le puedo hacer un poco de daño. Ha debido usar la fuente, porque vemos ahí que está todavía regenerando maná. Pero bueno, yo con el daño que le voy haciendo. Mientras tanto aquí ETC. A ver, vamos a ir a ver si podemos, por lo menos, que no consigan los dos, dado que el dragón ahora sí que sería muy, muy dañino. Y bueno, voy a capturar esto, a ver si me deja. Si ETC se queda aquí solo, lo puedo matar, sobre todo ahí con el arconte ahora. Vamos, vamos, sí, sí, corre, corre. Ahora la cosa es qué talento escoger. Tengo sobre todo dos decisiones muy importantes, que son o el rayo de distorsión, que hará que mis ataques ralenticen, o el rayo encogedor, que hará que mis ataques ralenticen un 50%, pero además el objetivo haga un 50% menos de daño. Lo único que, claro, ese talento solo dura 4 segundos, mientras que el rayo ese que ralentiza dura más. Mientras tanto, no sé qué está haciendo mi compañero ETC. Deja de pegarte contra la puerta, hombre, que dale a la torre o algo, haz algo positivo. Ay, la pera, este está en la parra, desde luego. Voy a intentar protegerle, pero es que no sé a qué está jugando, de verdad. Está ahí como un toro, como lo que es, como un toro contra la puerta. Déjame pasar. Pues no has pasado, tío. En fin, tonterías aparte, pues eso, yo no sé qué talento escoger. Acabaré escogiendo probablemente el rayo encogedor, principalmente porque en su equipo tienen un Ceratul, y al poder usar esa habilidad en él,
me va a venir de perlas para poder eliminar una amenaza durante la teamfight, porque esos 4 segundos iniciales pueden ser muy importantes. Y así, ya de paso también, hacer que escapen durante... que les sea más difícil escapar. Nos han tirado una puerta, pero bueno, aún tenemos una torre. Y si el DC se queda aquí durante más tiempo, va a morir también. Me han quedado atrapado ahí con el muro de zombies, pero no pasa nada. Bueno, ya he elegido el talento. Vemos que también, uy, tiene esas ranas gigantes, ese médico brujo. Pero no pasa nada, aquí estamos 3 contra ellos 2, no deberíamos tener problema. Y bueno, vamos a ver si puedo capturar arriba. Hemos capturado por suerte los campamentos de ogros de abajo, con lo cual tenemos una fuerza brutal de ogros que va por la zona de abajo. Y después de capturar esto, deberíamos poder pillar al dragón, si no nos quitan, que va a ser que sí. ¡Maldito Ceratul! Fijo que es él, porque no se ve en el mapa. ¡Ah! Malditas unidades invisibles. Bueno, y se ha transformado bien. ¡Ay! Se le acaba justo, qué pena. Podría haber aniquilado fácilmente a estos dos héroes de aquí. Más que ahora yo también me puedo transformar. Voy a ver si puedo tirarle también talento para que no pueda huir. Pero no. ¡Ah! Si es que lo estoy malgastando, qué mal lo he hecho. Estaba golpeando a la criatura que he invocado en vez de al héroe. Podría haber matado a Nativa hace 1000. Pero a ver si puedo huir. Vamos, la E me hace invulnerable. Tengo el escudo además de... el escudo de Abazur. Y con mi Q también de mi escudo. ¡Ah! ¡Podré escapar! ¡Sí! ¡Me libro! Soy Tassadar el Inmortal. Y bueno, con la vida que me queda, obviamente no voy a usar la fuente porque es desperdiciarlo. Es mucho mejor y más preferible ir a la base, recuperarte del todo, pillar el caballito y volver a la acción a full de vida. Y tener así la fuente en la reserva para cuando de verdad haga falta. Por fortuna, al final el médico brujo y ETC han caído, gracias a nuestro ETC y nuestro Abazur, que les han debido poner un serio aprieto. Así que voy a ver si puedo capturar esta torre de aquí abajo, este altar, y así tenemos acceso al dragón, lo cual nos pondría ya por fin con un dragón en nuestro haber, otro más. Y dada lo debilitadas que están sus fortalezas, de hecho abajo no tienen fortaleza gracias a nuestros golems. Muy interesante, por cierto, me acabo de dar cuenta. Eso les va a poner un gran aprieto. Vamos a ver si puedo pillarla de arriba. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Quita arzas de ahí. ¡Ah! Invocador ese que va a hacer perdernos más tiempo. Así puedo matar a Ceratul. El primero le hago más pequeño para que no pueda huir. ¿Veis? Ahí que se mueve todo despacito. Ahí es el más grande, pero va a ser superdición. ¡Oh, yeah! Y este arzas le vamos a hacer aquí body blocking. Body blocking porque la verdad es que las unidades de Heroes of the Storm son súper grandes. Y... puedes bloquear, o sea, si haces una línea y atrapas a alguien en medio con tus aliados, vamos, ese héroe ya no se va a mover de ahí ni de las... ¡Jue, aquí! Vaya mala pata entre Uther, médico brujo y etc. Esto va a ser muy difícil de lidiar, sobre todo porque nos falta bastante daño y ahora ya no tenemos ni torres ni nada. Y estos mercenarios van a hacer un auténtico rollo. No sé si pegar a etc, si pegar a los mercenarios. Es un jaleo. Al final es que no quiero usar la habilidad heroica, pero al final me va a tocar, no solo para que no me maten, sino para poder limpiar todos los mercenarios. Pero bueno, no, yo creo que ya, como ya me han derrotado la fortaleza, no tengo nada que proteger. Con estas torres ya tendré suficiente. ¡Ah! No, mejor limpiarlo todo. No, el único problema es que ha huido al final, pero bueno. He limpiado los mercenarios más rápidamente. Ya vamos a ver si puedo aprovechar y darle a ETC ahí un buen par de joyas. Vamos, 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 dale, dale, ¡zasca! Uy, ahí viene Uther. No, no, pírate. Ponte el escudo. Con la E, con la E, con la E. Bien, uff. Es que con el aturdir de ETC y el aturdir de Uther, es todo un problemón, ¿eh? Bueno, ahí pongo el escudo para ralentizarse un poco más. Con la protección de Abazur no debería tener ya más problemas. Y eso es, vuelvo a base, fuente y a la carga. El problema está en que a ver si no nos hacen ese campamento de mercenarios. Voy a ir rápidamente para evitar que nos lo hagan. O para molestar todo lo que pueda y que no lo puedan coger. Uy, vale, pues no están ahí. Vemos que están en la línea de arriba, ETC y el médico brujo. A ver qué hacen. ¡Ey! Vale, ETC se va. Así que esta línea vamos a estar el médico brujo y yo, me parece a mí. Sí, en efecto. Se va a quedar y va a intentar molestarme y apretar estas líneas. Pero no le voy a dejar pasar. Yo voy a ser como Gandalf, igual. En plan, no podrás pasar de estas puertas. ¡Yar! Y a ver si así ya de paso puedo capturar ese altar, que sería lo ideal. Bueno, aquí viene. Ah, me quedo atrapado dentro del muro de zombies, pero no pasa nada. Voy a ver si le puedo hacer ahí toda la emboscada. No, no lo puedo matar todavía. Gastaría el... bueno, no, mira. De hecho, ahora que ha gastado su habilidad heroica, yo me piro de aquí. Y mira, como me quedan 35 segundos así para hacerme el arconte, a ver si puedo aguantar el tiempo suficiente como para ganar
para que se me recupere por completo y así darle una buena paliza. El problema es que ya entre ellos, o sea, yo no puedo luchar contra dos. Contra médico brujo no sería ningún problema, más o menos, esquivando un poco sus habilidades y demás. Pero el problema sería... ¡Ah! Me han vuelto... ¡Joder, qué torpe estoy! Me han vuelto a atrapar. El problema está realmente en Uther, que con la curación que tiene es casi inmortal. Bueno, vamos allá. Mientras tanto, aquí el médico brujo se ha retirado. Ahí está otra vez. Lo que pasa es que yo ya tengo el arconte. A ver si le puedo poner una trampa y acercarme lo suficiente como para poder usar mi habilidad y explotarlo así de una sola vez. Que sería lo suyo y sería muy divertido. Vamos a ver. ¿Qué hace? Voy a usar la E, a ver si puedo usar la E para meterme ahí en el cuerpo a cuerpo. Uy, además teniendo la ayuda de Abazur. Esto va a ser que os he cantar. ¿Veis? Voy a por él. No me ve porque soy invisible. Me transformo ahora. Uso el 2. Le hago más pequeño. El 1, el 2. ¡Pim, pam, pum! Muerto. Sí, así es como se juega con un Tazadar. Y ahora, bueno. Ostras, tú, que esto me quita un montón de vida. Bueno, voy a aprovechar ya de paso para capturar el altar de arriba. Mientras tanto, a ver si no nos quitan el de abajo y a ver si alguien en medio, que creo que no. Vaya mala pata. Pero lo ideal sería capturarlo ahora, obviamente. Sobre todo porque son uno menos y en las teamfights tienen todas las de perder. Además que también nuestro Tazadar aliado, claro, también no ha gastado mi habilidad heroica de transformarse en arconte. Así que eso es otro punto a favor. Vamos a ver si lo puedo capturar. Vamos. Corre. Captúralo. Vamos. ¡Ay! ¡Joder! ¡Ah! Que lo han capturado abajo. ¡Ay! No nos hemos dado cuenta. Ucera estaba ahí abajo. Y nos ha impedido conseguirlo, pero bueno, no pasa nada. Este TC, a ver si por lo menos nos lo podemos llevar por el camino, así de recuerdo. En plan, vamos, un poco más de vida. ¡Muere! ¡Bien! Ya está, hay un héroe menos. Con ETC muerto, a ver si podemos recuperar ahora el altar de abajo y conseguir así un poco más de posición. ¡Uy, ese Uther que está huyendo! A ver si me puedo hacer con él, poner el campo que ralentiza. ¡Deja de curarte, hombre, deja de curarte! ¡Vamos! ¡Un ataque más! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Uy! Voy a huir, que a ver si me van a matar. Pero bueno, ¡hoy viene Uther! ¡Ah! Pensé que me podría haber protegido con el escudo, pero Uther con su W, que es un cono de luz sagrada en línea, me mató justo ahí, me quedaba nada de vida. ¡Ah! Se me olvidó por completo esa habilidad. Que una vez muerto, claro, dices, ¡oh! Ya he matado a Uther, ya me quito el problema. Pues no. Y vamos aquí por lo menos a ver, Arthas captura antes de que consigan el dragón. ¡Uf! Bien, menos mal, justo a tiempo. Ahora nos quedaría el altar de arriba, pero bueno, vemos que por lo menos, tanto como abajo y en la calle de en medio, ya no tienen ninguna fortaleza. Y nosotros aún mantenemos la fortaleza de en medio y la fortaleza de abajo, así que estamos bastante bien. Sobre todo gracias al médico brujo que no deja de capturar los campamentos de mercenarios y que nos está viniendo como anillo al dedo. Nivel 20. Esto solo sí puede significar una cosa, que es Mesías del Crepúsculo. Sí. Con esto mi Arconten ahora me va a dar un 25% adicional de daño, aparte de todo, convirtiéndome en una auténtica máquina de matar. Esto combinado junto con ataques abrasadores, que es el talento ese, y combinado también con Berserker, que me hará atacar más deprisa, va a hacer de mí una auténtica máquina de destrucción aún más letal si ya lo era. Bueno, tal y como están repartidas las líneas, creo que mejor va a ser ir a la de arriba para ver si puedo capturar el altar. Aquí están teniendo una teamfight, pero como no voy a llegar a tiempo, ¿para qué molestarme? Así que voy a ver, por lo menos voy a limpiar esto, empujar un poco esta línea y a ser posible recapturar la torre de arriba. Vamos, corre. No es que bueno, tienen la de abajo y si en cualquier momento nos la quitan puede ser un problema. Lo único, sus mercenarios vienen hacia aquí, no sé hasta cuánto voy a poder aguantar aquí arriba sin que me exploten. Ahí vemos ETC, médico brujo, huye. Debía estar con poquísima vida, si no sí que hubiera podido aguantar. Vemos que efectivamente se han hecho ahí el campamento de mercenarios, así que yo creo que aquí me retiro. Voy a matarlos e intentar hacerles todo el daño posible. Bueno, mira, ahora que tengo Abazur, va a ser más fácil. Vamos, golpea. Tengo que matarlos. El problema es que están que nos van a quitar la de arriba y la de abajo. Bueno, por lo menos la mantenemos y seguimos en una situación ahí en tablas. La Guinitun y yo conseguimos el dragón. De hecho, desde hace bastante rato solo hemos conseguido nosotros el primero y ya está. Veo ahí que ETC ha conseguido el talento para resucitar antes, así que no sé si es buena idea matarlo o no. Voy a intentarlo de todas formas porque total, ahí está, 1200, no va a suponer nada con mi nuevo talento de Super Arconte. Y voy a intentar capturarlo, aunque no sé si va a ser un despropósito, dado que han conseguido el dragón. Pero bueno, nosotros estamos vivos, simplemente Abazur, Arthas y yo en mi equipo, así que el dragón va a poder hacer un poco lo que le plazca. Voy a aprovechar por tanto, ya que no van a tener defensas aquí arriba, para poder tirarles este fuerte y están por lo menos empate. Bueno, empate no, nosotros nos quedarían dos fuertes, pero oye, por lo menos voy avanzando.
Vemos que nos han tirado ya el fuerte en medio, como era bastante de presuponer. Por lo menos nuestro médico brujo ya está en medio defendiéndolo y nos han destruido también el fuerte de abajo. Pero no pasa nada, estamos en igualdad de condiciones y ambos equipos hemos conseguido un dragón, así que no creo que vayamos tan mal, tan mal. Voy a ver si por lo menos puedo aprovechar ya de paso y tirar aquí pues alguna torre o la puerta o lo que pueda. No sé si sería una torre. Ahí por lo menos, dado que todo su equipo está ahí y ninguno viene a defender esta posición, pues mejor que mejor. Uy, para que no me dé la torre, cuidado, voy a seguir aquí empujando todo lo que pueda. Sin miedo, de hecho esa torre la he dejado bastante tocada. Uy, ya ha muerto el dragón, uy, aquí viene un Zeratul salvaje. No, y le tiro el 2 para encoger, el segundo el talento ese. Y nada, ya aunque tenga el bling no me va a dar, ya me puedo retirar con tranquilidad. Y bueno, vamos a ver cómo está la situación. Mis aliados están en medio y ha muerto su ETC y nuestro Arzas, o sea, un guerrero por un guerrero. Vamos a ver si puedo matar aquí a alguien. Bueno, el clon de Abazur ha muerto, así que no es un problema, porque nuestro Abazur, el de verdad, sigue vivo. Y vamos a ver. Aquí está Nuzer y Médico Brujo, pero no puedo hacer nada contra ellos, salvo que reciba apoyo de alguna de las maneras. Y bueno, ahí tenemos también su ETC. Joder, esas ranas. Uf, ahí me he llevado bastante, bastante daño, la verdad. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir con cuidadico. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Los campamentos de mercenarios están disponibles, así que yo creo que lo más sabio e inteligente sería empezar a capturarlos para poder, pues eso, que las líneas puedan hacer bastante fuerza. Pero bueno, mientras tanto voy a eliminar esto de aquí. De hecho, justo nos han capturado estos mercenarios de aquí, menos mal que estaba aquí arriba, y así por lo menos podré ralentizarlos todo el tiempo posible. De hecho, creo que lo más sabio va a ser transformarme para limpiarlos cuanto antes y que así no hagan tanto daño a nuestras defensas. Voy a ver si puedo matar primero a Uther. Uy, me ha aturdido con el martillo. ¡Ah! Su habilidad heroica. Maldita sea, muérete. ¡Ah! Que va, ni con todos mis talentos de daño lo mata suficientemente rápido. Maldito Uther, como te odio. Pero bueno, se ha quedado por lo menos ahí el otro Abazur transformado, clonándome a mí. Y con esto tendrá el suficiente daño probablemente para limpiar todo el mapa. Y uff, fíjate, justo nuestras torres han sobrevivido. Nuestra puerta al mínimo de vida, nuestro muro con nada de vida y nuestras torres sin munición y una súper súper tocada. Podría haber sido mucho peor, la verdad. Aunque bueno, malo malo va a ser porque yo estoy muerto y los altares van a salir otra vez. Solo hemos capturado dos campamentos de ogros, pero bueno, no está nada mal, dado que, fijaos, ahí están empujando. Y esa torre probablemente caiga. Ahí está, torre muerta. Y la cosa es, vamos a ver ahora si podemos hacer un poco de daño al palacio y empezar ahí a tocarlo. Buah, todo su equipo ha venido aquí a defender, a ver si por lo menos Zeratul cae. Vamos, vamos, médico brujo. Ah, se va a escapar. Maldito sea Zeratul. Te odio, Zeratul. Han dejado, por supuesto, aquí a nuestros ogros solos. Pero bueno, muy buena. Sí, al final Naciva ha conseguido acabar con Zeratul. Y yo voy a volver a la refriega de combate en ya mismo. Vemos que han capturado, ostras, los dos altares. No puede ser, si alguien está en medio va a ser nuestra perdición. Voy a por el de arriba, venga, a ver si Arzas lo consigue. Vamos, métete, voy para allá. Venga, va. Captura Arzas, captúralo. Bien, uff. Es que ahora nos puede hacer muchísimo daño, dado que en medio ya no tenemos puertas y el resto de nuestros sitios están bastante fastidiados. Bueno, por lo menos nos hemos llevado a Naciva por delante y su Zeratul también está muerto todavía. Así que a ver si podemos recuperar un poco de terreno. Sobre todo, a ver, los campamentos de mercenarios ya no hay más para capturar. Así que voy a ver si puedo ayudar aquí abajo y capturar por lo menos ya sea o el altar o matar a Uther o a Arzas. Aunque lo voy a tener bastante difícil, la verdad. Porque Uther, el tío, se cura una barra. ¿Cómo? ¿Nos han quitado el de arriba? No me lo puedo. Ah, ETC con su salto. Voy a ver si me puedo quedar aquí y proteger esta zona para que no capturen el dragón otra vez. Dado que eso sería una fatalidad, la verdad. El problema está en que contra Uther y Arzas ya no puedo enfrentarme los dos a la vez. Vamos ahí a tirar por lo menos el escudo. Cuidado que no lo capturan. Uf, en el último momento, con ese campo de fuerza bastante bien plantado. Vamos a evitarlo por otra vez, haciéndole pequeño. Si me puedo transformar, vamos, vamos, Uther muere. Toma. No, me están haciendo demasiado daño, me están haciendo mucho focus. ¡Un toque más! ¡No! ¡No! Casi lo mato. Ah, no ha faltado nada. Pero bueno, a ver si entre Naciva y ETC pueden matar a alguno. Vamos, pegarles, dar media vuelta. Buah, y te metes en la prisión. Joder, tío, te van a explotar. Tú también. ¡Ah, va, mira, que estás solo! ¡Dale, golpéale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, por favor, Naciva! ¿Pero en qué estás pensando, Dios mío? Lo tenías ahí a tiro de piedra. Bueno, el de abajo está capturado y por lo menos nuestro Arzas está ahí arriba. Aunque ahora es Arzas contra 3.
Arzas contra 4. No sé si deberías haberte metido en esa batalla, coleguita. No, no mueras. No mueras. No. Por mucho que... Buah, es que fíjate, en Uther se tira la cura. Y es que ese tío es inmortal completamente. Médico brujo ha ido a ayudar, pero ha llegado bastante tarde, así que no merece la pena. Y el, joder, el problema es que tienen los dos altares. Uf, qué faena. Bueno, nuestro Abazur por lo menos está vivo. No sé qué hace ahí en medio, la verdad. Abazur, tío, pírate, que te matan. Ostras, si tienen el dragón. Ahora más le vale que nuestro Abazur corra por la cuenta que le trae. Vamos, vamos. Voy a intentar ralentizarlo todo lo que pueda, por lo menos a ver si no nos pueden destruir este edificio. Pero lo vamos a tener muy difícil. ¡Cuidado! Uf, no le ha golpeado al final por los pelos, pero bueno. Puedo tirar ahí el campo y el escudo. A ver si les hago todo el daño máximo posible. No tengo el arconte, que es una pena, la verdad, porque gracias a él podrían por lo menos matar a Zeratul o alguno de ellos más rápidamente. Pero bueno, nos han tirado esta fortaleza. Una auténtica pena, la verdad. La verdad es que era casi ya irremediable. Principalmente por el dragón. Que es que, fíjate, tío, es un animalaco. Madre mía. Bueno, bien, ha caído rápidamente. A ver si podemos matar al que está en su interior, que era el médico brujo. Vamos, vamos, vamos. No, Uther, no le cures. Bien. Buah, es que mi transformación de Abazuradito clonado. Mira, un EDC gratis. Hola, Zaska. Y vamos a ver si puedo matar a Uther o a Zeratul. O a cualquiera que esté aquí. Ya tengo el arconte. Mira, Zaska. Ey, ¿por qué te hago tan poco daño? Maldito, no huyas. Mira, ves, ahora mil y pico. Vale, se habrá cogido un talento Zeratul viendo que me he cogido esto. Que es que los ataques básicos le hacen la mitad de daño. O eso no me explico yo. Porque, vamos, está haciendo muy poquito daño. Bueno, la cosa. Los campamentos de mercenarios están casi todos disponibles. Así que, sí, mira, vamos a capturar este. Voy a ayudar al médico brujo. Y vamos a ver si empezamos a apretar un poco las líneas. Ellos son uno menos que nosotros. Así que tenemos vía libre. Y dado que no está el dragón, yo creo que es lo mejor que podemos hacer ahora. Ellos vemos que también han decidido por lo mismo, capturando a los ogros. Pero bueno, este campamento es mucho mejor que los ogros. Es el de guerreros. Ahí está. Y vamos a ver si podemos capturar. Este de aquí abajo está Arzas. Muy bien, Arzas. Ahí. Ayudando. Y a ver si podemos capturar luego el de abajo. Mira, por ahí viene Arzas y no sé si Uther mismo. Así vamos a ver si lo podemos matar o algo. Eso sería estupendo, de hecho. Y ya de paso matamos estos ogros. A ver, tengo el arconte. No, todavía no. Me queda un minuto, lo gasté antes. Así que voy a ir. Uy, mira tú quién estaba por aquí. Jaja, te encontré, coleguita. A ver si puedo conseguirlo yo. La verdad es que si no me pega a mí y con el poco daño que tiene TC, porque tan solo es de tipo guerrero. No lo captures, métete ahí en medio. Uy, si me tira la W, me echa de aquí. Vale, soy yo contra dos, vale, aquí vienen por donde mi aliado. Ponte el escudo, aunque me voy a hacer invulnerable, por lo menos en cuanto pueda. Ponte el escudo otra vez, que no me eche de aquí. Tengo que capturarlo, esto sea como sea, y aguantar la posición. Estos ogros deben ser nuestros. Hazte con la E, hazte inmune. ¡Mátalo! ¡Vamos! Bien. Vas que a ver si matamos a... Bueno, yo tengo que volver. Como me pillas ahora Zeratul, me muero. Si me pillas Zeratul en invisible, me da un telele. ¡Uf! Bien, he podido escapar con vida. Bueno, vamos allá. Nuestro Arzas por lo menos ha capturado abajo, sino que tenemos ahí unos ogros dando y repartiendo a diestro y siniestro, con lo cual nos viene estupendamente. Vamos a ver mientras tanto. Esas catapultas de medio hacen muchísimo daño y será mejor que las elimine pronto cuanto antes. Bueno, ahí vemos que el médico brujo tiene la misma idea que yo. Dado que ahora, claro, como no tenemos en medio la fortaleza, vendrán catapultas aparte de los típicos esbirros, lo cual puede ser un grandísimo inconveniente para nosotros. Pero bueno, vemos también que ellos están decidiendo ir para top. Por suerte estoy aquí cerca y vamos a ver si por lo menos nos han tirado la torre, a ver si podemos aguantar el fuerte lo suficiente. Han tirado la habilidad heroica, yo también la tengo disponible. Ahí está, vamos, vamos, Uther, muere. R, vamos, transfórmate, 1, 2, vamos, todos los talentos. 1400 de daño, muérete. Yo soy inmortal. No, ponte el escudo. Que me mata. Pírate. La leche, tú. ¡Ay! Nos han pillado todo dragón, no me lo puedo creer. Justo ahí cuando estábamos ya habíamos conseguido defender. Nuestras dos calles de ahí abajo están totalmente destruidas. ¡Ey! Su palacio está sufriendo graves daños gracias a nuestros golems. Perfecto, y ese Arzas. ¡Oh, yeah, Arzas! Muy buena jugada. Bueno, yo me he curado ya por completo en la fuente. Vamos a venir a este dragón. Que lo peor que pueda hacer, de hecho, es meterse aquí en medio con todos los que somos. ¿Por qué? Porque no va a durar absolutamente nada. Ese muro de zombies ha sido absolutamente perfecto por parte del médico brujo. Y Zeratul, a ver si huyes. No, sí, pam, zasca. Bueno, bien, hemos conseguido salvarle. Yo voy a ir por mid, veo que TC está en top.
Y la verdad es que estamos bastante, bastante tocados. Todavía mantenemos por lo menos la fortaleza de abajo, que es por donde nosotros estamos sacando fortalezas, dado que ellos no tienen ninguna defensa. Y bueno, si vamos defendiendo aquí y allá con cuidado, no debería ser un problema y podríamos hasta ganar esta partida. Uf. Vamos a ver. Está todavía bastante en el aire. No hay campamentos de mercenarios, así que lo único que queda es empujar las líneas y apretar todo lo que podamos y más hasta que venga la siguiente helada de lo que sea. Uy, aquí viene TC. Yo no tengo mi habilidad heroica, más me vale correr. Me veo invisible. Puf. Bueno, ahí me salva el otro. ¡Ay, corre! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ponte el escudo al de pequeño! Me ha hecho pequeño ETC. Vale, ya. Uther decide pasar de mí olímpicamente. ¡Ey, mira, un amiguito ETC! ¡Ven, ven y ayúdame! Vamos a pelear, venga. Tú y yo juntos en equipo. A ver, aquí viene Uther otra vez. Top. Junto. ¡Uy, mira! Tenemos también el médico brujo. Venga, este Uther es nuestro, que somos tres contra él. ¡Por él! ¡Banzai! ¡Anda, mira! Si aquí no somos. Si aquí no hay torres, ni muro, ni puerta, ni nada. Yo pensé que había tirado algo, pero bueno, los esbirros, fíjate lo que van haciendo poco a poco. Vamos, somos 3 contra 4 porque Abazur está con nosotros. Me pone el escudo, tengo el arconte, vamos, transfórmate. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, que me mata! ¡Mátalo! Me vi con la E. ¡Uy! Así puedo matar a alguien por lo menos. Ponte el escudo, vamos. ¡Ah! No, me han explotado. Maldita sea, se me ha olvidado ponerme el escudo. Los podría haber matado, pero bueno, por lo menos nos hemos llevado a Uther por delante. Y afortunadamente, ya está, ¿no? Captura, sigue capturando. Ahí, al campamento, venga, los ogros. Pasa de Searzas, que está medio muerto. Si cuando pillemos estos, como abajo no tienen defensa, solo con los ogros, podríamos ganar la partida. Vamos. Venga, ahora sí lo matan. Ahora si quieren, mátalo. Vamos. Ay, un poquito más. ¡Corre! ¡Criatura! ¡Vamos! ¡Maldito Arzas! Ostras, y los altares están activados otra vez. Cada uno de los del equipo estamos muertos. Así que vamos a ver ahora cómo los capturamos y si no. La cosa es que aún así también, si conseguimos los campamentos de ogros, vemos ahí que Arzas se está haciendo otro campamento. Podríamos ganar la partida sin conseguir este dragón. Lo cual sería bastante sorprendente, la verdad. Dado que nosotros estamos súper tocados. Ahí está. Vamos ahí entre... Uy, dos Arzas. Doble Arzas. De Arzas de Abazur y Arzas de verdad. Mira ahí esos cuatro golems de asedio. Si no lo defienden, podría ser la partida ganada aquí directamente. Ellos pueden capturar el dragón, pero estamos ahí. Vamos a ver si ETC lo intenta impedir o algo. Uy, justo bien. Médico brujo estaba ahí abajo para evitarlo. Voy para allá a ver si le puedo ayudar, dado que... Ay, no. Métete. Que si no, no... Joder, que nos lo han quitado tú. Ya da igual, aunque te quedes ahí, no vas a ganar. Miércoles han conseguido el dragón, además. Vale, tengo que ir a defender y matarlo cuanto antes. No sea que nos... Sopena que nos mate él antes a nosotros. Pues suerte nuestro Arzas con nuestros ogros estar empujando la línea de abajo y si no van a defenderlo, al final podríamos ganar si hacemos... ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¡Ha venido a por la base! Bueno, mira, mejor para nosotros. Yo puedo poner escudo en los edificios y así evitar que mueran tan deprisa. Mira, con este talento además va a hacer la mitad de daño. Y ahora en cuanto me transforme en Arconte lo podré matar muchísimo más deprisa. ¡Pero no ha hecho falta porque hemos ganado la partida! ¡Sí! Se ve que al final los Arzas y junto con nosotros han sido too much para el equipo enemigo. ¡Y victoria! Muchas gracias a todos por ver el vídeo, si os ha gustado darle un like y suscribiros al canal para estar al tanto de la información de Heroes of the Storm. Un saludo y hasta luego.